En mi opinión, las máquinas de azar que se han instalado en los distintos sectores poblacionales empobrecen a la población y generan problemas a nivel familiar que de esa forma creemos poder evitarlo en la medida que se eliminen en un 100% este tipo de máquinas. Así de claro, se deberán eliminar en un 100% las máquinas de juegos que están fuera de la norma en la región y que empobrecen a la población. De este modo, el edil respondió al informe de la Superintendencia de Casinos de Juego, que dio cuenta que 1.306 de este tipo de máquinas operan en Temuco y que nos posiciona como la tercera en el país. Pero, ¿cómo se llega a esta cifra sin ningún control aparente? Las patentes, en un principio, prácticamente la ley nos obligó a entregar patentes. Hoy día estamos buscando la forma de restringirlo, pero no tenemos las atribuciones con el propósito de poder impedir en un 100% la instalación de estas máquinas, y no solo eso, sino que sacar las que ya están instaladas. Dentro de la problemática más evidente está el control al cliente y las consecuencias que pudiese generar una adicción al juego, ya que este tipo de establecimientos quedan al margen de esta regulación. Cuando vienen nuestros clientes a sala de juego, nosotros generamos un entorno seguro donde nosotros entregamos información siempre, con herramientas socioeducativas para que la gente sepa cómo relacionarse de una manera buena con el juego, de manera tal que no genere una dependencia que se transforme en algo que sea negativo para ellos. Y han habido también defensas corporativas de este tipo de juegos de azar o mal llamados juegos de destreza, y que lo único que hacen es empobrecer a la población en los distintos sectores. Para evitar la instalación y funcionamiento de este tipo de locales, se necesitan mayores atribuciones, argumenta el alcalde, y para ello ya se iniciaron las gestiones. Estamos solicitando hoy día, tanto a Contraloría como a la Comisión de Casinos y Juegos a nivel nacional, es que se puedan entregar las atribuciones a los municipios para terminar con este flagelo que está azotando a los distintos sectores de Temuco y del país. De este modo se pretende poner fin a estos locales que hasta el momento han guardado silencio frente a este informe.